Buenas a todas y a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy jueves 20 de enero del 2022 comenzamos con estos titulares de nuestra comarca. La portavoz municipal de Arcos de la Frontera responde a la oposición. Última hora del informe COVID-19 en la Sierra de Cádiz. Ya comenzó la Feria Internacional del Turismo. Hoy la portavoz del equipo de gobierno municipal de Arcos de la Frontera, María José González, ha hablado de las ofertas de empleo por parte del Servicio Andaluz de Empleo. Todos los jóvenes menores de 30 años de nuestra población, pues las distintas ofertas de empleo que se están presentando en estos últimos días, que ya hemos presentado y que vamos a seguir presentando en los servicios, en el Servicio Andaluz de Empleo, en el SAE. Desde la Delegación de Personal y, bueno, desde la Oficina de Fomento, desde este Ayuntamiento, hemos puesto en marcha nuevamente un plan de empleo dirigido a los jóvenes menores de 30 años. Ya el alcalde explicó en ruedas de prensa anteriores de que este programa, este plan de empleo, se ha puesto en marcha con fondos ITI, con fondos de la Junta de Andalucía. Tengo que lamentar personalmente que la Junta de Andalucía nunca dé el 100% de financiación en los planes de empleo. Lamentablemente tenemos que cofinanciar desde el Ayuntamiento estos planes de empleo, pero debido precisamente a la importancia que desde este equipo de gobierno le damos al desempleo juvenil y que queremos luchar precisamente contra ese desempleo juvenil en nuestra localidad, pues en tanto en cuanto para nosotros es importante esta lucha, pues nosotros desde este equipo de gobierno hemos decidido destinar fondos propios de este ayuntamiento para poder unir a la financiación que nos otorga la Junta de Andalucía, que vuelvo a repetir, lamentablemente no es el 100% del coste, y que gracias a esa cofinanciación de este ayuntamiento, pues vamos a poder poner en marcha estos 82 puestos de trabajo que, una vez más, este equipo de gobierno pone en marcha en Arcos de la Frontera. Digo que lamento, porque aunque esto es una buena noticia y quiero decir que es una nueva oportunidad de creación de empleo, si no fuera por la cofinanciación del ayuntamiento, pues no se podría poner en marcha. Porque, vuelvo a repetir, los planes de empleo que hasta ahora la Diputación, con un gobierno socialista, con el gobierno de Irene García, nos está otorgando para la empleabilidad de jóvenes y de distintos estratos de edades en nuestra sociedad, pues nos lo da siempre con una financiación del 100%, donde el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera no tiene que hacer aportación económica ninguna, pero vuelvo a decir otra vez que desde la Junta de Andalucía, un gobierno que está conformado por Partido Popular y por Ciudadanos, pues lamentablemente nos dan un porcentaje de la financiación, pero no llega al 100%. Por lo tanto, quiero decirle una vez más a los jóvenes de Arcos que van a ser beneficiados esta vez de este plan de empleo, que gracias al esfuerzo que hace este equipo de gobierno socialista, vamos a poner en marcha estos planes de empleo. Quiero recordar que recientemente se han llevado ya las ofertas de empleo para la selección de 2 administrativos, de 7 auxiliares administrativos, de 3 monitores socioculturales, y que estos ya se están seleccionando a través del SAE entre el colectivo de jóvenes de menos de 30 años. Y ahora se han presentado en el SAE nuevas ofertas de empleo, como podéis ver, tengo aquí ya varias, donde se van a seleccionar un total de 5 ordenanzas, o sea, 5 personas que se dediquen tanto a los puestos de conserje como a los puestos de ordenanzas en este ayuntamiento. Hemos presentado otro documento de oferta de empleo para seleccionar 35 jardineros, peones de jardinerías, también entre jóvenes menores de 30 años. Hemos presentado otra oferta de empleo donde se van a seleccionar 15 peones de limpieza. Y, por último, hemos presentado una última oferta de empleo donde vamos a seleccionar a 14 jóvenes como peones de construcción de edificios. Todos estos contratos, tanto los que he dicho ahora de las ofertas que vamos a presentar a lo largo del día de hoy, como los que ya se han presentado, se corresponden a 6 meses de contrato con una duración de 8 horas diarias.
y de todas las contrataciones que se están haciendo, o sea, de todos los jóvenes menores de 30 años que se van a incorporar bajo esta forma de trabajo, que es a través del Plan de Empleo de la ITI, de la Junta de Andalucía, cofinanciada por el Ayuntamiento de Arco de la Frontera, pues se ha respetado el límite del 10% de discapacidad, de tal forma que una persona con discapacidad va a poder entrar como auxiliar administrativo, dos como portero y dos como operarios de jardinería. También la portavoz municipal de Arcos de la Frontera ha querido responder a la oposición. Creo que las personas, los vecinos, las vecinas de Arcos de la Frontera se deben de estar cansando ya un poquito de esta actitud, porque la verdad es que hacer oposición, ya se lo he dicho yo a estos señores, a los portavoces de los grupos de la oposición, hacer oposición es trabajar por el pueblo, hacer en conjunto y tender la mano al equipo de gobierno, apoyarnos en sacar los asuntos importantes del pueblo y, sobre todo, en corregir determinadas actuaciones que a lo mejor el equipo de gobierno pues se equivoque o que no haya propuesto como iniciativas propias, y en ese sentido construir juntos, ya sea desde el equipo de gobierno como desde la oposición, en beneficio de la sociedad. Lamentablemente, pues esto no terminan de entenderlo los compañeros de la oposición, y una vez más, pues bueno, ayer tuvimos que escuchar una serie de... Ellos le da mucho coraje que diga paparruchá, pero es que yo ya no sé cómo definirlo, porque es que yo no sé a cuento de qué vienen a decir, por ejemplo, comentarios como la gestión que este equipo de gobierno hace en Fitur. Estos señores, el Partido Popular y AIPRO, tuvieron la oportunidad de trabajar de la mano durante 4 años, del 2011 al 2015, del 2012 al 2015, tuvieron la oportunidad de trabajar juntos. Y ya el pueblo de Arco les dijo que esa unión, ese conjunto, ese esfuerzo que hacían entre los dos, pues no se lo había creído nadie. De hecho, los colocaron en la oposición y ambos perdieron concejales en las elecciones siguientes. Pues bueno, parece ser que quieren volver a utilizar ese mecanismo de unión que tienen ahora mismo, porque los dos se han puesto de acuerdo en decir las mismas paparruchas, y perdonadme que lo tenga que decir así, pero es que no sé cómo encuadrar las declaraciones ni del señor Erdozain ni del señor González, puesto que cuando abren un debate diciendo que no entienden por qué el ayuntamiento ha ido a Fitur, incluso dejan en el aire la gestión que se pudiera estar haciendo ahora mismo por parte de los miembros del equipo de gobierno en Fitur, y dicen que precisamente no entienden cómo el delegado de deporte, el segundo teniente alcalde de esta ciudad, Diego Zambrano, está en Fitur haciendo, por lo visto, presentaciones de senderos, a mí me da la sensación de que no solamente se está riendo del equipo de gobierno, sino que se está riendo de Arcos entero, porque el señor Diego Zambrano no está en Fitur. El delegado de deporte estuvo en Fitur hace 2 años, cuando se inauguraron una serie de senderos, cuando precisamente decidimos, y tanto en la mesa de turismo se expuso como por las propias delegaciones y el equipo de gobierno, se consideró necesario impulsar el turismo deportivo y el turismo de senderos en nuestra ciudad, y hace 2 años estuvieron en Fitur y presentaron los senderos de Arcos, los cuales tuvieron muy buena acogida, puesto que han venido mucha gente a hacer turismo de sendero y turismo rural en Arcos de la Frontera, como se ha demostrado y como la propia delegada de turismo ha hecho constar en las distintas ruedas de prensa que ha dado, de cómo el turismo en Arcos ha estado en auge a pesar de la pandemia. Entonces, que los señores de la oposición no sean capaces ni tan siquiera de levantar un teléfono o de informarse correctamente de quiénes son los compañeros que están hoy en día en Fitur, porque hoy están precisamente presentando el turismo de Arcos de la Frontera la propia delegada de turismo, el señor alcalde, y está el delegado de urbanismo y fiestas, precisamente porque hay una serie de acontecimientos festivos de nuestra localidad que hemos considerado que sería bueno que conocieran en el resto de España, porque puede ser una atracción turística bastante buena. Por lo tanto, ¿por qué enredar y vender humo? Porque los únicos que venden humo y cuentan mentiras a los ciudadanos de Arcos son precisamente la oposición, cuando realmente
delegado, este compañero nuestro, que podría perfectamente haber estado otra vez en Fitur y volver a hacer hincapié en senderos y en actividades deportivas que se están haciendo de un calado muy importante en nuestra ciudad, y podría perfectamente haber estado en Fitur, pero este año no ha ido. Entonces no sé por qué arremeten contra él cuando ni siquiera está en Madrid. Está aquí y está trabajando por Arcos, desde Arcos, porque hemos considerado que había otra oferta turística que este año se está haciendo desde las delegaciones de urbanismo y de fiesta. Pero bueno, quitando eso, quiero decirle que igual que mienten al decir, por ejemplo, de su valoración de Fitur y toda la historia interminable que se han montado los dos al respecto, y que es previamente lo peor de todo es que se han puesto hasta de acuerdo para decir las mismas paparruchas, pues también hacen hincapié en que este equipo de gobierno, pues bueno, que parece ser que hemos cometido el peor de los delitos a la hora de aprobar el convenio, aprobar la adjudicación del contrato de ayuda a domicilio en Arcos de la Frontera. Porque quiero recordar que ellos apoyan mucho a las trabajadoras de ayuda a domicilio, pero lamentablemente la adjudicación a la empresa ganadora del concurso se ha hecho gracias al voto favorable y positivo del Partido Socialista en Arcos de la Frontera y de Ciudadanos, en este caso, que nos apoyó. Pero Partido Popular y AIPRO no han votado a favor, ¿eh? Vamos a irnos con la última hora del informe COVID-19 en la Sierra de Cádiz. La Junta de Andalucía informa en el día de hoy de 300 nuevos contagiados por COVID en la Sierra de Cádiz, 54 en Arcos de la Frontera, 49 en Ubrique, 36 en Villamartín, 31 en Olvera, 30 en Bornos, 24 en Alcalá del Valle, 22 en Algodonales, 9 en El Bosque, Puerto Serrano y Setenil de las Bodegas, 7 en Prado del Rey, 5 en Espera, 4 en Benaocaz y Grazalema, 3 en Torrealáquime, 2 en Zahara de la Sierra y 1 en Algar y El Gastor. La tasa de incidencia en la sierra se sitúa en estos momentos en 1.497,7. En cuanto a los casos activos, en estos instantes en la Sierra de Cádiz hay 1.731 casos activos, de los cuales la localidad con mayor número de casos activos es Arcos de la Frontera con 336 y una tasa de incidencia de 1090,3, seguido de Ubrique con 308 casos activos y una tasa de incidencia de 1854,9. En cuanto a la tasa de incidencia, la mayor tasa en estos momentos de incidencia en la Sierra de Cádiz se encuentra en Setenil de las Bodegas con una tasa de incidencia de 2955,1 y 81 casos activos. En referencia a la vacunación, en la provincia de Cádiz, con al menos una dosis ya tenemos el 88,8% y con la pauta vacunal completa tenemos ya el 83,4% de la población, que equivale a 1.037.488 personas. Y seguimos en Arcos de la Frontera, donde hemos estado con el líder del Partido Popular, Domingo González, que ha hablado de diversos temas de la localidad. El paseo de Arco, y estamos por una sencilla razón. Estamos porque justamente detrás tenemos lo que es el reflejo al abandono, a la desidia en política de turismo en nuestra ciudad, en Arco de la Frontera. No solamente esto, podemos hablar de lo que iba a hacer o lo que tiene que hacer desde hace ya tiempo el centro de recepción de viajeros en Arco de la Frontera, esa nueva y moderna oficina de turismo que nos vendieron, una gran mentira, sino también podemos hablar del aparcamiento de autocaravana, que todavía estamos esperando que se convierta en un aparcamiento de autocaravana, o podemos hablar de esa licitación del camping de Arco, que después de 7 años cerrado todavía no llega. Este es un ejemplo más de las mentiras de este equipo de gobierno socialista, el gobierno de la gran mentira, el gobierno de las falsas promesas. Buenas tardes. Mira, ¿no la rueda de prensa? ¿No corta la rueda de prensa? Hombre, que me gustaría decir una palabrita en la televisión, a ver si se puede ir ayudándome ustedes también. Venga, aprovecha. No, mira. Espérate. Aprovecha. Yo era... Pero ponte aquí más cerca, que te escuche. Venga. ¿Qué pasa? Yo era porque es que hoy, vamos, esto ya da vergüenza, porque he subido por la calle, lo que es la parte de la Garrocha, y me encuentro en la misma acera, travesado una jardinera.
Entonces yo creo que la acera es para las personas, no para poner jardines, ni postes de señales, porque es que no podemos ni pasar, ni yo, ni una mujer con un carrito, ni personas así. Eso, a ver si ustedes podéis ayudarnos en que sean algo, ya que no está la asociación, y también el señor alcalde que se dé cuenta lo que está haciendo, porque vamos, ya esto es, me daría vergüenza a mí, que me tenga que salir yo a la carretera para salirme de la carretera para coger para el otro lado. Eso era lo que quería decir. Pues muchas gracias. Y perdona por molestarle a ustedes. Tú no molestas nunca, ¿eh? Nosotros le vamos a dar traslado al equipo de gobierno y vamos a ponernos en ello, ¿vale? Venga. Gracias. Sirme, un abrazo. Hasta luego, adiós. Las cosas del directo. Adiós, señores. Adiós, hasta luego. Ahora. Que pensaba que quería solamente saludarte y por hasta luego. Bueno, pues decíamos que esto que está aquí detrás, ¿eh? Este espacio que iba a ser supuestamente de recepción a los turistas, a los viajeros, a los que venían hasta Arco a vernos y a visitarnos, es una de las grandes mentiras, una más, de este equipo de gobierno socialista, junto con el aparcamiento de autocaravana, que no llega, y junto a esa famosa licitación también del camping de Arco, que lleva más de 7 años cerrado, que ellos prometieron que iban a abrir más pronto que tarde, y que ahí está, esa poca o nula apuesta por el turismo en nuestra ciudad. Nos sorprende también que hoy conocemos a través del periódico, y creo, si no me equivoco, que a los medios de comunicación no se le ha dado traslado tampoco, de que a qué va realmente el ayuntamiento, el equipo de gobierno a Madrid, a Fitur. Creo que no. Pues más todavía, con más crece, que me parece una forma patética de tener que llegar a Fitur para vender no sé qué, para hacer no sé qué, cuando realmente los vecinos de Arco desconocemos qué hacen los políticos nuestros en Madrid. Bueno, sí sabemos lo que hacen, pero evidentemente deja mucho que desear, como he dicho anteriormente, esta política en materia de turismo. Muchas reuniones, muchas mesas de turismo, muchas reuniones, pero pocas actuaciones, ¿eh? Y aprovecho también para decirle al señor delegado de deporte que, mire usted, ya que usted va a Madrid, a Fitur, nuevamente a vender, como hizo el año pasado, otra vez, los senderos de Arco, para empezar, póngalo en valor, pero limpiándolo, que es lo que tiene que hacer usted. Y aprovecho también que antes de ir usted a Madrid y a pedir esa promoción turística para Arco de la Frontera, arregle lo que hay aquí, que llevamos ya los que jugamos a fútbol casi 3 meses esperando que arregle los focos del Antonio Camacho y del campo de Santiscal, porque pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestra tasa para utilizar la luz en estos dos campos y estamos viendo cómo no hay luz. Bueno, la luz, verdad que también brilla por su ausencia en el delegado de deporte, evidentemente. Dicho esto, volvemos a insistir en la importancia que tiene el turismo en Arco de la Frontera, ¿no? La importancia que realmente hay que hacer para potenciar aquellos recursos que tenemos en nuestra ciudad. No solamente es ir a Madrid a vender senderos que están totalmente abandonados y dejados. Si ahora mismo los que estuvieran en Fitur esta mañana decidieran venir a conocer estos caminos hasta Arco de la Frontera, pues se llevarían, la verdad, que un gran chasco. Sino también a potenciar otro aspecto importante que tenemos en nuestra ciudad. Oye, mire usted, el cartel de la Semana Santa, la Semana Santa de Arco, declarada de interés turístico nacional. Es decir, ¿cómo es posible que se vaya a Fitur y no se haya presentado ya, como han hecho en otros municipios, el cartel de la Semana Santa? Si para nosotros Arco, en la Semana Santa, es algo fundamental y un atractivo muy importante en materia turística, ¿cómo es posible que se vaya a Fitur y no se promocione algo? Mire usted, aquí los de Arco, está muy bien que 2 semanas antes nos presente el cartel de la Semana Santa, pero nosotros estamos aquí fijos ya en Arco. Lo que hay que hacer es que la gente de fuera venga hasta Arco y conozca nuestra Semana Santa, y eso se tiene que hacer en ese salón internacional, en esa feria internacional del turismo en Madrid, promocionar nuestra Semana Santa, igual que promocionar el lago de Arco, igual que promocionar la playita, igual que promocionar nuestros vinos, Juani, los mostos, que hemos hecho un recorrido y una ruta por Arco para probar y conocer los mostos de nuestra tierra. Esa feria que hacíamos nosotros del mosto aquí en Arco y que se perdió desde que entró este gobierno socialista, es una gran pena. Tenemos buenos vinos, tenemos buena gastronomía, tenemos sitios espectaculares. Dedicar casi al completo para vender lo que ya se ha anunciado y lo que además no se mantiene, que son los senderos y los caminos de Arco de la Frontera, nos parece que es muy poco para lo que realmente como potencial tiene nuestra ciudad de Arco de la Frontera.
Ya ha comenzado la Feria Internacional de Turismo en Madrid, en la que Andalucía tiene un papel fundamental. Vamos a irnos en primer lugar con Juanma Moreno, el presidente de la Junta. En el que Andalucía muestra su inigualable oferta turística en un escaparate de la relevancia y del prestigio que tiene esta feria, que es la Feria Fitur. Me alegra además enormemente que esta cita haya recuperado sus fechas habituales. Hemos tenido dos años muy complejos y por fin podemos venir aquí, como lo hemos hecho de manera tradicional durante muchos años, a finales de la segunda quincena del mes de enero. El COVID-19 nos ha arrebatado muchas cosas, demasiadas cosas diría yo, a lo largo de estos dos años, y lo peor de todo, las vidas que ha cegado la infección. Y por ello me alegra aún más que podamos encontrarnos aquí de nuevo para dar a conocer mucho y bueno que tiene nuestra tierra, que tiene Andalucía. Todos queremos que esta pesadilla pase y todos queremos que pase lo antes posible. Que dobleguemos cuanto antes esta sexta curva en la que estamos inmersos actualmente y que con ese gran éxito colectivo que es la vacunación seamos capaces de arrinconar progresivamente, yo creo de manera ya determinante, al virus de la pandemia. Fundación, está aquí también entidades financieras como CaixaBank, a la que saludo. Y estoy convencido de que lo vamos a lograr. Como convencido estoy también de que el turismo, aún resentido de una temporada clave como ha sido también la Navidad, volverá a darnos una lección de superación en cuanto la situación se estabilice. Mientras tanto, aquí está de nuevo Andalucía, en una de las ferias más relevantes que hay en el sector. Y es que no hay mejor escenario que este para lanzar un mensaje de esperanza, de optimismo, de futuro, que eso es lo que queremos lanzar aquí, de alegría, porque sin duda alguna estoy convencido que lo mejor está por llegar en todos los ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito social, en el ámbito económico, y lo vamos a ver de una manera muy, muy próxima. Es verdad que nos queda mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto, y hoy podemos decir que Andalucía es la comunidad líder en turismo en el mercado nacional. Por primera vez, y esto es un dato que el consejero y vicepresidente siempre destaca, y que su equipo yo creo que ha hecho un gran trabajo y por eso lo decía. Por primera vez hemos conseguido, igual que lo hemos conseguido en el ámbito industrial, igual que lo hemos conseguido en la serie histórica de exportación, igual que lo hemos conseguido en la serie histórica de sector agroalimentario, igual que lo hemos conseguido en la creación de empleo, pues también en el sector turístico hay una primera vez. Y es la primera vez que Andalucía lidera el mercado nacional como destino turístico del país, superando incluso comunidades muy poderosas como es Cataluña, como es Baleares y como es Canarias. Y eso significa que se ha hecho un gran trabajo desde la Consejería de Turismo. Cuando se nos ha cerrado el mercado internacional, el mercado alemán, el mercado francés y sobre todo el mercado británico, ha habido un trabajo de planificación y organización para que ese turismo nacional viniese a Andalucía, eligiera Andalucía, optara por Andalucía, a diferencia de otras comunidades autónomas. Y gracias a ese trabajo hemos conseguido tener más estancias y más pernoctaciones hoteleras que nadie más. Por tanto, Andalucía está en mejor disposición que ninguna otra comunidad autónoma para seguir avanzando en la recuperación económica. Si ya somos líderes nacionales, en el momento que podamos incorporar los mercados internacionales, va a suponer sin duda alguna una confluencia para que nuestra comunidad autónoma consiga retos e hitos que eran impensables hace tan solo unos años. Además, y aunque sigamos por debajo de etapa de la precrisis, nos podemos sentir más que orgullosos del esfuerzo también que está realizando todo el sector. Y estamos aquí para invitar al mundo entero a empaparse, a conocer, a disfrutar de una de las tierras más maravillosas que hay en el mundo, que no es otra que Andalucía. También ha tenido un papel principal el vicepresidente de la Junta y también consejero de Turismo, Juan Marín. Claramente estamos avanzando sin descanso en la excelencia. Estamos avanzando sin descanso en la digitalización. Estamos avanzando sin descanso en tender la mano permanentemente a los que generan empleo y riqueza en el sector turístico en Andalucía. Y por eso Andalucía se ha convertido en la campeona mundial del turismo. Sin duda, hoy somos un referente no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Somos, bueno, pues, como podría ser en una Olimpiada, somos la medalla de oro. Pero eso ha sido gracias, insisto, a la profesionalidad, al esfuerzo y al trabajo de muchísimos empresarios, autónomos, emprendedores y trabajadores de nuestra comunidad autónoma. Ellos son los verdaderos
artífices a los que habría que ponerle esta medalla de oro. Y ellos son a los que, en un escenario como el que vamos a inaugurar en unos minutos, que es el escenario de la alegría, pues a los que habría que dedicarle ese ole, que habitualmente tanto nos identifica, ese ole Andalucía, ese ole a los profesionales turísticos, y nos quitamos el sombrero ante ellos porque sin duda nos están permitiendo que Andalucía siga siendo hoy un motor económico a nivel nacional. Y esta recuperación tan rápida, en muchos casos, aunque por supuesto al que tiene una empresa le parecerá eterna, esa recuperación tan rápida a la que estamos destacando ha sido gracias a ese empeño, ¿no? Gracias a esa profesionalidad y al esfuerzo de todos. ¿Y para qué venimos a Fitur? Pues para seguir creando oportunidades de negocio para nuestras empresas, para nuestros emprendedores, para nuestros autónomos, en todos los ámbitos, en todos los sectores, de un sector turístico que afortunadamente hoy pues ha diversificado tanto la oferta que se puede viajar a Andalucía en cualquier época del año y siempre Andalucía te sorprenderá. Así que nuestro objetivo es crear nuevas vías de negocio, crear nuevas oportunidades para el sector turístico y, sobre todo, seguir generando confianza y bienestar para Andalucía. Y la prioridad de este consejero y de todo su equipo y de este gobierno no puede ser otra que facilitarles el trabajo. De eso se trata. Nosotros estamos aquí para hacerle la vida más fácil a los que quieren invertir en Andalucía. Y por eso nos ponemos a disposición de ellos y ponemos todas las herramientas de las que disponemos en manos del sector turístico. El presidente hacía referencia a dos cuestiones fundamentales. Miren, el Plan General de Turismo Sostenible. Quédense con esta cifra, 252 millones de euros de inversiones. El Plan Meta. El Plan Meta, quédense también con esta cifra, 717 millones de euros de inversión. Si lo suman, son 1.000 millones de euros de inversión que se ponen a disposición de nuestros empresarios, de nuestros ayuntamientos, de los autónomos, de los emprendedores en Andalucía, para poder seguir creciendo y generando empleo y riqueza en nuestra comunidad autónoma. No hay lugar más atractivo que Andalucía hoy para alguien que quiera invertir. No hay lugar más interesante que Andalucía para cualquier persona que quiera poner en marcha su proyecto de vida y crear su propia empresa. A Fitur también ha ido la Diputación de Cádiz y hemos podido hablar con la presidenta de la Diputación, Irene García. La verdad que venimos muy entusiasmados, primero con la capacidad y la fortaleza que tiene la provincia de Cádiz como destino turístico, en un sector que para nosotros además es estratégico, preferente en el trabajo cotidiano que realiza la Diputación Provincial, y lo hacemos primero expectantes, siendo conscientes de que la pandemia aún no ha concluido, pero muy ilusionados para poder empezar a trabajar en una senda con mucha más fortaleza en el mercado internacional. Lo hacemos además de enhorabuena, porque nos permite este Fitur comenzar el año turístico haciendo balance de lo que ha sido el turismo en la provincia de Cádiz. Cumplimos 40 años del Patronato Provincial de Turismo, un instrumento que ha servido para trabajar conjuntamente con muchísima complicidad, para tener redes con todo el sector que se dedica al trabajo del turismo en la provincia y sobre todo generar estructuras que ha permitido, como os decía, crecer de una manera ordenada, de una manera respetuosa, pero convirtiendo el turismo en una seña de identidad de la provincia gaditana. En ese sentido lo hacemos también acompañados de una amplísima programación de todos los ayuntamientos que han querido colaborar y de muchas otras entidades privadas. Vamos a poner todo de nuestra parte para nuevamente volcarnos con algunos de los elementos que son también señas de identidad del turismo en la provincia. Me refiero especialmente a la gastronomía. Este año estamos también de enhorabuena ahí. La ciudad de Sanlúcar de Barrameda va a recibir de las manos de Murcia pues ese testigo para convertirse en la capital gastronómica de toda España, lo que supone un importante reclamo de algo de lo que veníamos trabajando de manera intensa en el Patronato Provincial de Turismo. En ese escenario, mucha iniciativa de exposición, de promoción, pero también de trabajo interno, porque serán muchísimas las reuniones que se mantendrán de manera bilateral con muchas entidades para seguir promocionando una provincia donde este año, de nuevo, seremos sin lugar a duda un destino ideal para venir a disfrutar en la provincia de Cádiz. Nos vamos a ir ahora con la información del tiempo de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Este jueves
jueves continúa el ambiente estable en gran parte del país, salvo en el norte peninsular y en Canarias, con precipitaciones. Precipitaciones que en el norte deja la cola de ese frente desgastado, mientras las altas presiones mantienen la estabilidad en el resto de la península. El viento del sureste en Canarias deja calima y también chubascos. Precipitaciones que este jueves afectan sobre todo al norte peninsular, principalmente al Cantábrico Oriental y al Pirineo. Se pueden acumular más de 5 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 700 metros en el Valle de Arán. Chubascos en el extremo occidental de Canarias, en la isla de La Palma, se pueden acumular más de 15 litros por metro cuadrado en una hora. En el Meteosat vemos como la nubosidad avanzaba por el norte, cielos más despejados en el resto de la península y más nuboso en las islas Canarias. Precipitaciones este jueves en el Cantábrico Oriental y también en los Pirineos. Alguna lluvia al final de la jornada en el este de Baleares y también en Melilla. Esos chubascos en el oeste de Canarias, allí rachas de más de 70-85 kilómetros por hora, la tramontana soplando con fuerza en el Ampurdá. Las temperaturas bajan en las montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, suben en el Valle del Ebro. Máxima de 13 grados centígrados en Zaragoza. Comenzaremos el viernes con frío intenso, con heladas en el interior peninsular, fuertes en los Pirineos, la Ibérica y también en las mesetas. 6 grados bajo cero en Teruel, 5 grados bajo cero en Soria. El viernes por la mañana, nieblas engelantes en las depresiones del noreste, precipitaciones en el Cantábrico Oriental, el Alto Ebro y también en los Pirineos, olas de más de 3 o 4 metros en Girona, en Mallorca y también en Menorca. El viernes por la tarde, algunos chubascos en Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y también en Melilla. Y en cuanto a las temperaturas, el viernes bajarán en gran parte de la península y de Baleares, salvo en el extremo norte, donde se mantendrán con pocos cambios. Máxima de 6 grados en Logroño, de 10 en Zaragoza. Y esto es todo. Si desean más información, ya saben, pueden consultar nuestra página web. Y finalizamos el informativo de hoy, jueves 20 de enero del 2022, en el que esperamos que haya sido del agrado de todas y de todos. Les esperamos en una nueva cita mañana, como siempre aquí, a partir de las 9 de la noche en Canal Sierra de Cádiz.